Muy buenos días a todos nuestros socios, hinchas de Barcelona Sporting Club. Estamos con una nueva edición más de BCC Radio. Hoy, sábado, que luego de 3-4 meses, ya ni me acuerdo, volvemos a la competencia, a la Liga Pro, donde hoy en la tarde ya el equipo viaja a Sobes y ya les vamos a contar esto, más detalles, invitados y mucho más. Vamos al saludo de todos. Vamos a empezar con Romina, luego estamos con casa llena el día de hoy, ¿no? Romina, Marcel, Jorge, Ángel, todo completo, equipo completo hoy. Hola Romy, ¿cómo te va? Buen día. Hello, muy buenos días con todos ustedes. Es un gusto estar acá compartiendo, como ya lo decía Luigi, vamos a arrancar justamente con Liga Pro 2023, donde ya cada semana vamos a tener partidos diferentes. Hoy el ídolo estará viajando justamente a Soes en la tarde para enfrentarse a Gualaceo y comenzar de una vez con con la temporada 2023. Así que ya estamos ansiosos por conversar, hay muchísimas cosas por qué hablar justamente referente al ídolo del Ecuador, así que bienvenidos a todos ustedes y un abrazo fuerte para los compañeros. Hola Luigi, hola Romina, también para Ángel, para Jorge, por fin va a rodar la pelota en la Liga Pro, casa llena, tenemos público también. Tenemos barra propia. Imagínense, un sábado los hemos tenido a todos aquí, sábado y haciendo sobretiempo, increíble. Hay gente que está... El feriado también, dicen por acá. Hay algunos que los tiene complicados, la espera, yo lo sé. Pero están haciendo tiempo. Bueno, felices porque vuelve a rodar la pelota para Barcelona, que hoy en la noche arranca su camino en Liga Pro frente a Gualaceo. Y tenemos invitados especiales también que los van a ir conociendo a lo largo del programa. Exacto. Recuerden, amigos, que también ya nos están escuchando a través de Radio Diblu a nivel nacional. Además, que nos están siguiendo por nuestro canal... oficial. Señor Navarro, buen día. Creo que primera vez que lo veo en el 2023, me parece, ¿no? Sí, no, creo que es la segunda oportunidad. El cordial saludo primeramente. ¿Me extrañaba? Primeramente el saludo cordial para todos los compañeros, para todos los hinchas de Barcelona, para todo el equipo de comunicación que hacen posible que este programa llegue hasta sus respectivos hogares. Así es que el cordial saludo para ellos, para los hinchas más, del equipo más importante y popular del país. Aquí estamos. Le decía, creo que esta es la segunda oportunidad que lo veo. La primera fue por un tema distinto, diferente. Sí. Pero la primera vez que comparte programa con Luigi dentro del 2023. Eso sí es verdad, porque Luigi ha estado bastante ocupado. Estuvo pretemporal en sí, es correcto. Se teletransporta, de hecho. Sí, Luigi es el como esos típicos mediocampistas brasileños. Corren toda la cancha, levanta el centro y cabecea, porque así es. Así es de hacer, ¿no? Y eso es digno de resaltar. Oh, se siente lavado, Luigi. No sabe qué hacer, mira. El saludo de Jorge fue todo sobre Luigi. Inspirador. Ahora sí va a saludar. Bueno, así estamos. Pero de esta forma arrancamos, de la forma más jovial, de la forma más amena. Porque siempre un programa tiene que ser así, ameno, jovial, divertido, claro, para tratar sí. de llegar siempre al corazón del fanático del hincha. Por supuesto, quiero levantar el centro y que él domine el esférico para que define Angelito el Águila Ramírez. Saludos, ¿cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va a Roca? También saludar a Luis, a Marcela y a Romina y a todos nuestros socios e hinchas que se van conectando a esta transmisión de BCC TV y BCC Radio. Hoy inicia el campeonato y también iniciamos las captaciones de socios, así que lo vamos a estar comentando con toda la información para que los hinchas que se acerquen al estadio, díganme. ¿Usted viaja con la gente de socios? Sí, sí, socio, ya ¿no? en pocos minutos sea... arrancamos, vuelo directo para socios. Sería porque la gente que ya no está escuchando, porque hay gente que está escuchando la radio, está viajando a socios. Pero exactamente, ¿dónde van a estar para la captación? Ya, vamos a estar en dos puntos. Ajá. El primero es en el local Aso Sport, okay. Que eso está ubicado en okay. la calle Serrano y Emilio Abad. Y el segundo punto va a estar en la calle Montebello y Sucre. Eso va a estar en el centro comercial Bartolomé Serrano. Ahí vamos a estar en esos dos puntos de 9 de la mañana, perdón, de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde. Y de ahí a ver el partido. Y ahí a ver el partido con todos los nuevos socios. Bueno, ahí está la gente que va a ver hoy a Barcelona. Seguramente el estadio para mí va a estar a reventar. O para el que se quiera ser socio en este momento, lo más sencillo es descargue la aplicación de Barcelona Sporting Club y en este momento usted descarga la aplicación y se puede hacer socio. Es lo más rápido y esté informado a las 24 horas de lo que pasa con el club. Es más, hoy los que tengan la aplicación van a ser los primeros en enterarse de cuál va a ser el primer 11 de Fabián Bustos para enfrentar a Gualaceo. Oiga, por acá lo veo a la Roca que se está descargando la aplicación. Mire, justamente bien. Está ahí bajándola. Una pregunta, Luigi. ¿Con cuánto tiempo de anticipación los socios que tienen la aplicación van a saber la alineación?
es antes, va a ser un, digamos, ¿qué? Una hora, un poquito antes. Es bastante, de la hora ¿eh? De partir. ¿Ah? Van bastante. A ser los primeros, ni siquiera por las cuentas del club. Bueno, igual, la aplicación, la herramienta oficial de la institución, ustedes se van a enterar, van a ser los primeros en saber cuál es el 11 de Fabián Bustos. Pero bueno, vamos a empezar porque no saben todo lo que tenemos. Uf. También hay jugadores que se hicieron socios, lo vamos a tener. Primeras declaraciones de jugadores que van a debutar ya de forma oficial con la camiseta de Barcelona Sporting Club. Y uno de ellos, bueno, no uno de ellos, vamos a empezar mejor por el técnico. Vamos a hablar mejor con el profesor Fabián Bustos. Justamente Marcel conversó con él sobre lo que va a ser el debut. Que ya vamos a ir con algunos datos de Fabián en debut de torneos que han sido bastante buenos. ¿Sabes qué? Vamos a escucharlo, Fabián, porque fue bastante amplio en la entrevista y nos habló de cómo se sentía él para el arranque del campeonato y cómo ve a su plantel, el que hoy en la noche tiene que visitar a Gualaceo. ¿Lo escuchamos? Vamos a ir a Fabián Bustos aquí en BCC Radio. Bueno, la verdad que fue una pretemporada muy buena, muy larga. Tuvimos mucho tiempo, muchos partidos amistosos. Hemos preparado el equipo de muy buena manera. Creo que tenemos la posibilidad de jugar con distintos sistemas y, bueno, hay que pelear todo. Este nuevo plantel vinieron muchos refuerzos. ¿Qué se puede sacar de estos jugadores que se fueron sumando al plantel que ya había en Barcelona? Sumamos mucha calidad, jugadores con jerarquía, jugadores que han sido campeón en distintos equipos y en distintas temporadas. Así que, bueno, más la base de jugadores que tenemos, creo que tenemos un plantel competitivo. Y ahora, bueno, la fecha 1, arrancamos con Gualaceo. ¿Qué se puede pensar de este equipo? Un equipo duro que viene manteniendo su misma base con su entrenador. Un equipo que seguramente va a ser complicado, pero tenemos que ir a buscar el partido, conseguir los 3 puntos y arrancar de la mejor manera. ¿Cuál es la fórmula? ¿Qué quiere el profe que hay que hacer en el torneo? Que es 15 y 15 fechas para sacar. Tenemos que ser un equipo sólido, que defienda mejor, que defienda bien, que defienda duro, que tenga muchas variantes ofensivas, que seamos agresivos y que obviamente convirtamos goles para ganar los partidos. Un saludo a la gente de Barcelona. Un saludo a toda nuestra gente, siempre apoyándolo como lo han hecho todos estos años. Agradecerle ese cariño que tienen por el club y que nos ayuden desde afuera a empujar y conseguir el objetivo. Bueno, ahí estaba Fabián, que también lo escuchamos el día jueves en rueda de prensa, pero tiene números muy buenos, Fabián en su debut, especialmente en Liga Pro. Recordemos el 2020 en Manta, cuando le ganamos a Delfín 2-1, y después el siguiente año se le ganó a el Manta, esa remontada con gol de Matías Oyola. 3-2. Y el año pasado también en Manta también, que fue a Delfín mismo, ¿no? Con gol de Adonis, ¿no? Es que 3-3 en debut, no es por meterle presión al profesor, no. Pero al menos en Liga Pro y bueno, el visitante. Y justamente, nuevamente, el día de hoy. Ojalá que sea así. Una costumbre que arranque con el pie derecho, en esta ocasión le toca viajar un poquito alto, ¿no? Igual recordemos que Azogues tampoco tiene el nivel de altura extremo como para irlo pensando por ahí. No es una gran desventaja para mí, compañeros, el tema ante Gualaceo, pero bueno, esas son las métricas que tiene el profe Fabián Bustos, así que yo ahí quisiera ser bastante optimista y saber que va a arrancar con pie derecho y será 4-4. Un equipo que seguramente hoy tendrá pintado amarillo el estadio, porque los hinchas de Barcelona en Azogues son bastantes y van a estar ahí también las ciudades cercanas, como Cuenca, seguramente se van a movilizar. Así que esperemos que sea un gran partido para este Barcelona 2023, que tiene una gran plantilla, ya lo han dicho sus directivos, lo ha dicho el entrenador Fabián Bustos, y que, como lo decía Luis, dato no menor, ha arrancado ganando los torneos que ha disputado. Así que esperemos que se repita. Claro. ¿Usted cómo es? El de más experiencia de acá. ¿Qué le quiso decir? No, pero ¿qué partido? Sí. Ay, ay, ay. No, que el de más experiencia. Que no, está bien, no, está bien. No, yo, quise, malo, ¿no? Yo quisiera no, tener nada, ese nada. Nivel de experiencia, pero no puedo todavía. Por acá, seguramente, si un Navarro tiene datos que tal vez ni Ángel se acuerda o nunca vivió eso, pero así, un partido, Jorge, que usted se acuerde, no de la época de Fabián Bustos, pero de esos Barcelona, de los 90, de años atrás, un debut que usted se
recuerde. Bueno, si nos vamos para los 90, la verdad que ahí sí le pierdo el rastro. A lo mejor puede haber estado actuando en equipo, en torneos de segunda categoría de su, no, de su provincia. No, contra el Sol. Yo comparativa, digo contra una comparativa. Debut de Barcelona. Debut de claro. Barcelona. A ver, por ejemplo, recuerdo un debut que el profesor, fue en la ciudad de Manta. ¿Ya? Fue en la ciudad de Manta contra el equipo de Delfín. Okay. Barcelona terminó ganando 1-0. Y recuerdo tanto, el profesor, ¿sabe quién es? Benito Floro. Su amigo, ya. Era Benito Floro, sí. El profe era Benito Floro. Y por una casualidad de la vida, en esa época yo fui por una empresa radial a hacer una cobertura. Y por coincidencia, el chaleco de esa compañía, de la radio a la cual pertenecía, era el mismo color o del mismo color de los chalecos de los señores de la seguridad en el estadio. Y me quedé todo el partido ahí en la cancha. Obviamente no podía hacer ningún tipo de movimiento extraño. Simplemente estaba tranquilo observando. Y estaba mi buen amigo Robertito Mesa, voy a decir amigo suyo también. Sí. Me acuerdo que estaba acá en la ciudad de Guayaquil haciendo el máster y siempre estábamos en contacto. Por la vía del walkie-talkie, en esa época mensajes de WhatsApp no había, solamente era mensaje de texto, pero ahí por el walkie-talkie estábamos conversando. Barcelona terminó ganando ese partido, creo que fue el inicio de una buena temporada que hizo el equipo amarillo, independientemente de cómo al final terminó, pero creo que marcó el inicio como para ir despabilándose de lo que era el campeonato. Por lo general, en esos partidos, yo recuerdo los años atrás de que es lo que nos está pasando ahora, con mucha lluvia, sí. En invierno, no sé, muchos dicen que antes llovía más, puede ser, no sé cómo la última semana aquí en Guayaquil, que no lo sé. Todos los días, pero por lo general esos partidos siempre complicados, pero vuelvo y repito, al menos al profe Bustos Romero le ha ido bastante bien en sus últimos 3 debuts en Liga Pro. Ya que Luigi topa el tema bastante interesante, ¿qué tal estará la cancha de Azogues como para soportar en el caso de que se presente algún tipo de diluvio o algún tipo de lluvia como los que hemos estado presenciando últimamente? Es un tema que considero que todos los clubes deberían de tener prioritario en el tema del drenaje de las canchas para evitar posibles también accidentes, lesiones, demás, o también suspensiones de partidos, de hecho, incluso. ¿Sabe que no creo que, a ver, puede ser que llueva, pero los entrenamientos han sido la mayoría con unos diluvios terribles? Así que vamos a ver qué es lo que pasa hoy con Barcelona, que le toca su primer obstáculo, escollo, en la altura. Y lo escuchábamos durante la semana a Paco Rodríguez también, que decía que la altura no es un impedimento, no es una excusa. Bueno, pero que Paco pueda, está acostumbrado. Que pueda valer, exacto, para un equipo que tiene que salir a pelear el campeonato. Así de claro fue Paco Rodríguez y creo que es el pensar de todo el plantel. Bueno, esperemos empezar bien. Sabemos que vamos a empezar bien. Te recuerdo que el año pasado, al menos en la cancha Azogues, siempre estuvo en buen estado, pero es verdad, como dice Romina, el tema del invierno a veces complica un poco. Pero bueno, hoy el equipo estará viajando en horas de la tarde, vuelo charter hasta Cuenca y de ahí vía terrestre hasta Azogues. Y un jugador que hará, bueno, si el profesor lo quiere así, Agustín Rodríguez, que tiene una muy buena pretemporada, marcó varios goles, 4 goles me parece, del uruguayo, que hay que ver 4 goles. Repito, si lo decide o no el profe Bustos y si va a tener minutos o no ante el equipo del Gualaceo, y es nuestro siguiente invitado en BCC Radio. Bueno, Agustín, hoy inicia la Liga Pro, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Hola, bueno, me siento muy bien. Creo que yo y el grupo hicimos una buena pretemporada, nos preparamos muy bien y bueno, esperemos que salga todo bien hoy. Ya jugaste en la altura, ahora inicia el campeonato justamente en la altura. ¿Cómo te has sentido en ese aspecto? Bueno, la verdad que me sentí muy bien para hacer mis primeros partidos. Pensé que me iba a afectar más, pero físicamente creo que me sentí muy bien. Bueno, son jugadores de mucha clase, ¿no? Cortés, Díaz, Tití, Gaibor. Jugadores con muy buen pie, con mucha visión y bueno, eso favorece a los delanteros del club, ¿no? ¿Cómo te ha impresionado, qué has visto de la hinchada de Barcelona, que no solamente aquí en Madrid, sino fuera de la ciudad? Bueno, la verdad que es una locura, ¿no? Es bien como me dijeron, es otro mundo. Bueno, estoy muy agradecido con ellos por el cariño que me han brindado todo este tiempo y bueno, espero darle muchas alegrías, ¿no? Mándale un saludo, que va a estar pendiente al partido de esta noche. Bueno, quiero mandarle un saludo a todos los hinchas. Gracias por su cariño del primer día, estoy muy agradecido con eso. Y bueno, los esperamos, ¿no? Al primer partido, que nos alienten como siempre, que estén ahí pendientes y bueno, esperemos que salga todo bien. Vamos a Barcelona. Ahí estaba Agustín, que está con muchas ganas, viene haciendo muchos goles.
Acá lo conversábamos mientras veíamos la entrevista que hablaba Marcel, que él está asombrado, ¿verdad?, de lo que es Barcelona y su gente, y hoy se da cuenta de visitante. ¿Sabes lo que yo le decía a Agustín después en la entrevista? Que todavía no arrancaba el campeonato, porque él se sorprende por los partidos que le ha tocado jugar afuera, últimamente en Cuenca, después también acá el partido de local. Pero cuando ve el inicio del campeonato, cuando ve el estadio lleno, cuando ve lo que mueve Barcelona y entre tantos apodos que le han puesto, Agustín está muy feliz, pero creo que ahora que arranca el campeonato se va a dar cuenta de la magnitud, de lo popular y de lo grande que es Barcelona. Bueno, de todas formas, yo creo que una de las varas que presenció Agustín también fue la Noche Amarilla. Yo creo que ahí le quedó bastante claro lo que es Barcelona, el mundo Barcelona y cuánto mueve, ¿no? También, tal vez comentaba tras micrófonos, que él se siente muy contento por la hinchada, por la magnitud de personas y cómo ha sido recibido, y que también ha sabido llevar esta presión, porque ha sido el ejecutor de muchos goles bastante importantes y que la presión no lo ha dejado llevar, sino que simplemente pues Agustín Rodríguez ha podido ser ese que ponga el gol o el tanto que se necesita. Así que muy bien por el jugador, que ya está próximo a debutar hoy en Liga Pro oficialmente. Ángel, y justamente Agustín es uno de los jugadores que ya son socios de Barcelona, ¿no? Sí, justamente la semana que pasó tuvimos la presencia no solamente de Agustín, sino también de varios jugadores. Ahí tuvimos también la oportunidad de poder convertirlo en socio a Agustín y poder también tener unas declaraciones por parte de él. De verdad que me sumo a los comentarios que estaban ustedes hablando, que la cantidad de gente que tiene Barcelona, él no se lo esperaba y está realmente impresionado. Casi más que todo lo que fue la Noche Amarilla y también el tema del partido que juega acá de la Copa de Campeones, le gustó mucho el aliento del hincha, ¿no? A pesar de que fue un partido amistoso y más, la gente fue y eso también le gustó. Y ahora está feliz también de ser parte de la familia Amarilla y eso está muy bien también por parte de Agustín. Y así como Agustín, Bauman, Porto Carrero, Coloso, que ya son socios de Barcelona, ustedes también, los que no lo son, aprovechen, porque ya saber que soy socio, estoy colaborando con mi club, tengo mis entradas para Liga Pro, tengo, por decirlo así, reservada mi hora que viene la Conmebol Libertadores, que el sorteo es el próximo 22 de marzo, entonces qué mejor ser socio de la institución. Y ahora lo más sencillo es, desde mi teléfono, descargo mi aplicación oficial de Barcelona Sporting Club y me puedo convertir en socio automáticamente. Y para no salirme del tema de este hilo de los debuts de jugadores uruguayos, señor Navarro, delanteros uruguayos que usted recuerde de Barcelona. Otra vez me voy con usted porque es de la experiencia, Carlos. Hoy, ¿sabes qué? Estaba justamente esta semana, estaba recordando y estaba revisando algunas fotos del pasado, del recuerdo, y me encontraba con una que llegó a la final de la Copa de 1990. A ver. Estaba Mario Saralegui y el loco Alberto Acosta. Ahí está ambos, delantero. Ambos uruguayos. Sí, estaba revisando, sí, en unos archivos que tenía, y gracias también a Rolly Datos, que me enviaba algunas fotos. Full Datos. Sí, algunas fotos, y también a don Jorge Novillo, una persona, un hincha de Barcelona que vive fuera del país, que también tiene bastante... Bien. Bastante archivo sobre fotografías deportivas, y estaba revisando y me encontré con esa foto. Mario Saralegui y Alberto el Loco Acosta. Esa dupla llegó a la final de la Copa Libertadores del año 1990. Y delantero, bueno, obviamente Alves, que es el más fresco, por decirlo así, uruguayo, goleador, campeón, semifinalista de América. Bueno, ahora último que pasó para acá, Gonzalo Mastriani. Me fui a los más fáciles, pero vamos un poco más. O sea, que otro uruguayo que también fue parte fundamental para que Barcelona primero llegue a la final de la Copa del 98 fue Washington Aires. También, bueno, volante, pero estamos hablando de delantero. No, pero que con el gol de Aires permitió llegar a los lanzamientos penales. Ajá. Y ya después, ya en los lanzamientos penales, Barcelona derrotó a Cerro Porteño, si no me equivoco fue 3-4 o 4-3, terminó derrotándolo y ahí se consolidó el pasaporte de Barcelona a la final de la Copa Libertadores del 98. Y en el... Es que más delanteros han sido siempre más... Barcelona ha tenido argentinos, brasileños, uruguayos, han sido últimamente que han llegado delanteros, ¿no? Estamos hablando de Alves, de Mastriani. Bueno, ahora estamos con Agustín. Es más, tuvimos que irnos hasta el 90 para acordarnos del Loco Acosta. Pero así, en verdad, pensando... Por ahí seguramente ya están escribiendo en nuestras redes, ¿no? Pues no recuerdo así otro que haya tenido mayor relevancia, siendo delantero usando la 9 de Barcelona.
No, ahí, ya lo puso a pensar, ¿eh? Ahí sí, está. se quedó pensando, se quedó buscando en los libros, en los registros mentales. Estoy tratando de darle retro al cassette. Oh, el disco duro. Oh, perdón, ya como la vez pasada me dijo Romina que yo era un dinosaurio. Ya no lo doy retro al cassette, sino que estoy tratando de formatear el disco duro para tratar de acordarme de algún delantero uruguayo. Ahí tienen que haber pasado más, pero no, o sea, de la trascendencia, por ejemplo, como un Alves o un Alberto Acosta, que fueron acá goleadores e ídolos y consiguieron cosas importantes, ¿no? Pero bueno, para seguir hablando más, recordamos, Barcelona ahora en la tarde viaja a Sobres, terminado el partido, regresa a Guayaquil, mañana tendrá descanso para empezar su semana de entrenamientos desde el lunes, porque recordemos, la fecha 2 se viene en Delfín, aquí en el estadio Banco Pichincha. Hace de local. Exacto, ¿no? Acá. Y que volvemos acá a casa. Hay un partido oficial luego, casi eso sí, de 4 meses. Pero bueno, esperemos que nos vaya bien hoy. Sabemos, se ha trabajado en muy buena forma. Ahora que lo decía Marcel, semana que llovió creo que 2 veces por día. Los entrenamientos lo veía. No fue el mayor impedimento para que el club pueda entrenarse normalmente. Inclusive el día lunes, martes, el día lunes, sí, hizo un trabajo específico en gimnasio. De resistencia, porque la cancha no se podía trabajar mucho, ¿no? Sí, el lunes se hizo una transmisión en vivo por las redes sociales del club y ahí podíamos ver los que estaban trabajando. Muchos hinchas también comentaban, ¿no? Sí. Para el ídolo no hay feriado, acá se trabaja. Entonces, bueno, eso es lo que lo caracteriza también a Barcelona, el trabajo duro. Y el equipo de comunicación también, que están... Sí, yo sé, yo me imaginaba que por ahí estaba Luigi detrás de todo el tema. Cara de algunos amigos. Por acá están, caras felices de hacer lo que más les gusta, me dice por acá la audiencia. Sí. Que están contentos, ¿no? Y algunos viajan para Cuenca, para Azogues, perdón. Bueno, y otro, hablando de momento de felicidad, momento de que la gente se puso muy contenta, fue con la noticia que dio el club el día jueves en rueda de prensa. Sí, la señor. Renovación de Javier Burray hasta el año 2026. Javier, que creo que desde que llegó el club, no es algo que yo creo, sino que la opinión de la mayoría de la hinchada, de socios, un jugador que ha demostrado que es de Barcelona, se ha ganado ese cariño, que es muy complicado, ese aprecio por parte de la gente, y bueno, no solamente por eso, sino por lo demostrado en el arco amarillo, se ha ganado esta renovación por 3 años más, que seguirá siendo arquero de Barcelona Sporting Club. Esto ya se lo hizo de forma oficial, en rueda de prensa, donde estuvo el presidente, el vicepresidente del club, estuvo también el profe Fabián Bustos, que también habló del compromiso, lo que será el encuentro ante Guarceo, pero tenemos sí el extracto de lo más importante que dio Javier, que es otro de los capitanes de del primer plantel, y inclusive se emocionó, no sé si se recuerda, sí. Se emocionó en sus palabras cuando le tocó dar ahí, le tocó hablar, se le complicó bastante por poco a Javier, que vuelvo y repito, bien merecido esta renovación que le ha dado el club. Así que vamos al video y escuchémoslo a Javier Burray. Tratar de decirles a nuestros hinchas que esta relación con Javier llegó antes de ser presidente, justamente en campaña, nosotros, y sin anunciar, teníamos la visión de que íbamos a ganar la elección y de que debíamos empezar a conformar un plantel serio, un plantel con el cual nos podamos sentir identificados, no solamente nosotros como administración, sino nuestros hinchas, con un paladar tan especial para aceptar a los jugadores, sobre todo aquellos que vienen como extranjeros. Lo demás se lo ha ganado Javier dentro y fuera de la cancha. Me siento orgulloso de lo que has construido como imagen tuya del club, y que nos puedas acompañar mucho tiempo más, salvo que sea un tema de crecimiento personal ineludible, pero nos ha tocado vivir esta experiencia como jugador de fútbol, y tenemos una de las hinchadas más maravillosas del continente, del mundo, por supuesto la más grande del Ecuador, y Javier representa lo que debe ser un jugador de Barcelona, como ejemplo. Así que estamos muy contentos de tenerte por varios años más. Bienvenido. Es septiembre-octubre de 2019, cuando yo todavía estaba en Macará, que empezaron nuestros contactos, y bueno, yo le dije a Leo que,
la primera vez que te comunicaste conmigo, que no lo podía creer porque estaba el interés de Barcelona, y bueno, fueron sucediendo las cosas hasta que pasó a ser más concreto y bueno, terminé recalando en el club en el 26 de allá de diciembre del 19. Agradecerte a vos, a tu gestión, a Fabián y al cuerpo técnico, a su cuerpo técnico por la confianza de ese momento, porque más allá de que yo era un jugador probado en el país, siempre estaba la incertidumbre, ¿no? De un equipo el más grande del país, reemplazar a alguien después de muchos años en el puesto, un puesto delicado también. Y bueno, depositaron su confianza en mí, así que eso lo quiero también remarcar. Lo siguen haciendo porque, bueno, está la muestra acá arriba de la mesa en esa fundita y bueno, de mi parte, demostrar más compromiso aún todavía con el club, con su gente, con ellos, con mis compañeros. Agradecer a mis compañeros también, a Lucas que está acá, a Luigi, a José Luis, a Leo y a Diego, que está pasando un momento delicado de salud, mi otro representante, a Flor, mi mujer, y bueno, a mi familia que está en San Nicolás y a mi viejo que siempre me guía desde el cielo. Así que es especial para mí también esta firma porque es la primera firma que hago sin mi papá, así que también es especial para mí. Así que bueno, un beso grande a toda mi familia de San Nicolás. Bueno, cuando empiece la doble y triple competencia, ahí es donde uno puede rotar más. Después, ahora tenemos semanas largas donde vamos a ir acomodando dependiendo las situaciones de cada uno o la forma, porque como siempre digo, la geografía de este país hace que uno pueda jugar de distinta manera y es con el gran plantel que tenemos, que estamos muy conformes por la calidad de individual y colectiva y también por las personas que tenemos. Vamos a hacer una gran temporada y vamos a conseguir un objetivo y para eso tenemos que tenerlo a todos de la mejor manera. Va a haber momentos en el año donde los niveles van a ser distintos y bueno, ahí tratar de diagnosticar bien y aprovechar los que estén en mejor momento, ¿no? Ah, sobre la temporada, un mensaje al hincha. Al hincha siempre le agradezco, a los hinchas, a los socios, un agradecimiento especial por la confianza, por el apoyo, sobre todo a ellos, ¿no? Que son quienes más lo necesitan dentro de la cancha, que sepan esto, que sentimos que estamos muy bien, que hemos renovado la ilusión, la esperanza, que queremos que ellos estén de la misma manera y que el máximo sueño ahora es empezar con pie derecho la competencia oficial. Necesitamos de su apoyo para lograr cosas importantes. Cada vez que hay una comunión especial entre los protagonistas y la gente, se irradia algo muy particular. En Barcelona me tocó vivirlo. Y realmente nos obliga a un compromiso mucho más fuerte. Siento no solo un gran plantel, sino un grupo humano extraordinario. Ya lo percibí en esos días que compartimos en territorio americano. Esa es la base, es donde se originan los grandes éxitos y realmente siento que va a pasar algo importante este año. Bueno, estamos de regreso ahora sí. Estábamos escuchando, compañeros, lo que decía Javier Burray, que muy merecida esta renovación. Los hinchas están felices, los comentarios no dejaban de llegar. Y hubo hasta una parte en la que... emotiva. Se emocionó mucho Javier, sobre todo hablando del tema de su papá, que siempre lo acompañó a firmar sus contratos. Hoy se queda en el club hasta el año 2026. Bueno, a ver, y le voy a preguntar, vamos a coincidir seguramente, momento, Romina, el momento que más recuerdas de Javier Burray. Por supuesto, cuando le dedicó la victoria a su papá, cuando fue protagonista en aquella ocasión que Barcelona ganó otra estrella, fue protagonista atajando todos esos penales, realmente muy emotivo cuando se lanzó al piso, cuando agradeció, y hoy lo reitera, ¿no? Hoy lo reitera con el tema de que el jueves se vivió con la firma del contrato. Aplausómetro muy alto en la noche amarilla con el tema del arquero titular, sí, del ídolo, y ahora renovado hasta el 2026. Sé que toda la hinchada está bastante contenta, uno de los más grandes referentes y sin duda alguna también un gran líder. Ángel, ¿algún otro momento que recuerdas de Javier Burray acá en el club?
Son bastantes los momentos que Javier, la verdad, que ha tenido buenas actuaciones y nos ha salvado. Pero vamos, pero como dice el señor Navarro, concreto, un momento. La que yo me quedo, más allá que también Romina lo haya hecho, para mí significa bastante por el título que nos dio, fue la tanda de los penales que en Casablanca con Liga de Quito. Esa para mí fue la celebración y el título que nos dio, así que significa eso mucho para mí. No cuente. Señor Navarro. Independientemente de lo del título, ¿no? Bueno, no, creo que vamos a coincidir con eso, pero a ver, es que hay mucho... el día de la noche amarilla fue también un momento bastante especial, porque cuando Javier Borray salió estábamos con Romina y coincidíamos y con Marcel, vamos a tratar de medir los aplausos, porque cuando salió Borray fue una ovación sumamente importante. Sí. Sumamente importante. Entonces, creería que es un momento también bastante agradable. No, y aparte de momentos especiales, por ejemplo, a ver, Marcel también, a ver. Yo tengo tres, porque no se la juegan, repiten lo más fresco y los penales en Casablanca. Uno, los penales en Casablanca, sí. Otra, la tanda de penales contra Torque. Otra tanda de penales contra Torque. Sí. Y el partido con Liga de Puerto Viejo, en el que Javier tapó después de haber perdido a su papá y terminó llorando, hizo un partidazo Javier Borray en el Real de San Marín. Viene a sacar pica porque él sí sabía que iban a hacer esta pregunta. Tranquilo, Marcel. Hable por acá, por favor. Es un momento especial, un momento que se venga a la memoria. Yo recuerdo lo de la Noche Amarilla, que fue una presentación y una ovación. Es que es lo más fresco, está bien. Le pregunta y repite los penales al final. Bueno, esa para mí es la que tengo más recuerdo. Coincidimos, no pasa nada. Para ti puede ser esa. Pero para mí la más importante es eso. Bueno, lo importante es que quisimos decir es que Javier Borray es un gran referente del club y que, bueno, la hinchada lo quiere muchísimo y eso está 100% demostrado porque se lo ha ganado con su arduo trabajo, también desde el corazón. Bueno, y como lo dijimos, va a haber muchos aumentos de Javier, al menos hasta el 2026, en Barcelona Sporting Club. Bien por él, nuevamente lo felicitamos, está muy contento, algo que él estaba esperando, porque él también se ha metido mucho en esto, en lo que es el mundo Barcelona, y ahora se lo quiere retribuir con todo su esfuerzo en todos estos partidos que le quedan, y más aún este año donde tendremos Liga Pro, Libertadores, Copa Ecuador, y bueno, inclusive se llevó una, ahí Javier lo subió en sus redes, ya tiene hasta su tarjeta nueva de socio, que usted, si la vio en las redes, también la puede solicitar, ¿no? Como todos los que estamos aquí que somos socios, yo al menos desde algunos años, y justamente ahora un amigo me está comentando cómo me hago socio, me dice, bueno, descárgate la aplicación de Barcelona Sporting Club, que es la manera más fácil. Y es más, esto lo hablaba el vicepresidente Verduga, ahora con la aplicación, en los partidos, van a poder participar en sorteos de televisores, camisetas autografiadas, chats para participar en vivo. Van a tener, los que tengan solo la aplicación también, además de la alineación, van a tener contenido exclusivo de lo que vive Barcelona en sus días de los encuentros. Va a estar muy bueno. Para eso, descárguense en la aplicación de Barcelona Sporting Club. Escuchó premios y ya me preguntó que cómo me es. Me preguntó, pero dice que quieren ganar ese televisor. Dice. Claro, por supuesto. Televisor. Ya, si me gano un televisor, cogí voto al viejo que tengo en la casa. Para ponerle el DVD. Sí, para VHS, mucho más atrás. No, bueno. Es que él dijo que yo le dije dinosaurio porque el otro dijo que iba a poner el CD para escuchar música. Entonces digo, aún se usa el CD y por eso dice que le he dicho dinosaurio. Y ahora quieren ganar ese televisor para poner el DVD. Y dice que hay que ver películas. Sí, así es. Bueno, pero le preguntaba a Águila Ramírez si es que todas las personas que tienen la aplicación pueden participar por los premios. Es que solamente los que tengan la aplicación y sean socios van a poder participar. Claro, está bien. Entonces, los socios que tengan la aplicación descargada, ellos participan directamente por los premios. Pero todos, absolutamente todos quienes tengan la aplicación, van a enterarse de las últimas novedades del equipo amarillo. O sea, aparte sí, informaciones, pero van a tener algo más, Jorge. Por ejemplo, va a haber material que no se va a poder ver por redes, o sea, después, de lo que pasa en los viajes del equipo, de lo que pasa en Camerino. Van a poder participar en estos concursos para los socios de cumpleañeros. Oh. Los días de los partidos van a poder mandar, va a haber un chat especial para mandar sus saludos y la voz del estadio. Saludo a nuestro buen amigo Junior Freire, que estuvo de cumpleaños. Va a mandarles, entonces, van a haber cosas muy, muy buenas. Además, estadísticas en vivo, bueno, espectacular. Pero para eso,
tienen que descargarse primero la aplicación. Es la misma aplicación que nos contaba Marcel hace un tiempo, ¿no? Que puedes, para ingresar, generar el código QR ya, y poder ingresar para comprar los boletos, ahorrarse muchas veces el tema del trancón de la fila, venir más rápido. Exacto. Y listo, ¿no? Entonces esta aplicación es totalmente completa, adicional a hacer más fácil el ingreso al estadio, también tendrán información exclusiva de parte del club y de los jugadores para todos ustedes. Así que, y ya para no salirnos del tema de socios, ya que estamos hablando de los socios, y Barcelona esta semana sumó 8 socios nuevos, que son los refuerzos para este año. Ángel, cuéntanos un poquito de eso, de lo que fue, esto fue también el día jueves pasado, para después, ya para pasar a las imágenes. Sí, el día jueves tuvimos la visita de los nuevos refuerzos de Barcelona. Ahí estuvo Agustín, como lo mencionaba, estuvo Luis Arce, estuvo Jordan Morán, estuvo... Van 3, faltan 5, vamos. Sí, a ver, estuvo también el polaco Friduszewski, también estuvo estuvo Titi Ortiz, estuvo 5. Fernando Gaibor, estuvo 6. También... A ver, estuvo por acá, me falta uno. Faltan dos. No, es que... Hubo uno que llegó después, pero faltan 2 refuerzos, vamos. No, a ver, estuvo... Faltan 3, dice, para acá el público. Sí, a ver, estoy haciendo memoria. No, es que algunos dijeron que van a ir la próxima semana. No, pero estaba preguntando los nombres de los 8 refuerzos. Y nosotros por acá, soplándole. Tú, a ver, está Agustín Rodríguez, Jordan Morán, Luis Arce, Fernando Gaibor, Titi Ortiz... Arce ya está. Mencionado. Bauman estuvo, Friduszewski estuvo. Bauman, Agustín Rodríguez. Pero bueno, esos son los 8 refuerzos del club que fueron de a poco llegando el día jueves y ya son socios de la institución, como todos los jugadores. Para los que no conozcan esto, ¿no? Todos los colaboradores de empleados de Barcelona son socios, así como los jugadores, el equipo femenino, profesores y más. Pero bueno, cuéntanos un poco de esto, cómo fue Ángel, y ya para ir con la reacción de los jugadores. Sí, bueno, ahí estuvimos, todo el personal del departamento los atendió, les regalaron su kit de bienvenida y su credencial personalizada también con nuevos socios del club. También tuvimos la presencia del vicepresidente Rafael Verdugo y también presidente de la comisión de socios. Por ahí los reunió, les dio unas palabras de bienvenida, también explicándole un poco el tema de qué significa ser socio y de qué beneficios tienen y que es importante también su aporte como jugadores del club y ahora como nuevo socio. Así que fue una reunión amena, un momento muy importante y que seguramente se va a venir repitiendo a lo largo de los próximos años, ¿no? Pero ahí estuvimos, estuvo ahí la reunión con todos, no sé si podemos salvarlo, tenemos también un video resumen de todo lo que fue para poder mostrarlo aquí en las pantallas de CCTV. Perfecto, vamos entonces, veamos el video y lo que se vivió todo ese día. Que muy feliz yo de estar acá, de compartir con estos gran jugadores y bueno, esperemos que sea un gran año. Para nosotros es un placer estar con ustedes, regalar un momento también a la gente que por ahí no tiene la oportunidad de estar cerca. O... Tranquilo, mira, te va directamente a las redes sociales de Barcelona. Aquí me alegra bastante. Es más, no tenía tantas expectativas, pensaba que iba a ser un poquito menos, ha sido mucho mejor. Para mí es maravilloso estar aquí. Somos hinchas barcelonistas y socios desde hace muchos años. Creciendo muy bien el club, así uniendo la familia. Es un orgullo ser socio de Barcelona. Invito a los que no son socios que se hagan socios. Ofertas, hay muchos descuentos en todos lados. Y esto es un orgullo para un hincha, un socio amarillo, estar compartiendo aquí en el Día del Socio con los jugadores. Bueno, ahí están los jugadores, ya todos como socios de Barcelona Sporting Club. Recuerden que ustedes
ahora pueden escoger el diseño que quieren en sus tarjetas, ¿no? Y esta, amigos, bueno, hay que ser socios siempre, pero recuerden lo que se viene. Ya arranca la Liga Pro, se vienen Libertadores, mejor que se vuelen su boleto siendo socio de la institución. Y bueno, vamos ya a pasar a otros temas. Nuevamente, para la gente que nos ha preguntado mucho por redes, el equipo viaja hoy en vuelo charter por la tarde hasta Cuenca, luego vía terrestre hasta Azogues. Partido que va para las 7 de la noche de hoy, partido que va a ser transmitido por Gol TV, también pueden seguirnos por BCC, con todas las o sea, un cambio, información de última hora. Y algo más había, ya les voy a contar, algo más. Sí, finalizado el partido. Pero hay algo más que ya les voy a contar antes que termine. Una sorpresa. No sé si es tanto sorpresa, pero bueno, en este debut que tendrá Barcelona, el de hoy, 7 de la noche. Ah, ya acordé. Vamos a jugar con uniforme color el coral. Ustedes lo vieron ahora lindo, en la presentación de los Estados Unidos, ¿no? Amén. Obviamente por la similitud de colores con el equipo de Gualaceo, que no podíamos jugar con el amarillo, tampoco se podía utilizar el blanco porque ellos tienen medias blancas, entonces vamos con el uniforme color coral, ¿no? Y bueno, ya la alineación no se las voy a decir, ustedes la tienen que conocer. Y si fuera socio se entera mucho antes, así también, que pires. También por la media de aplicación, así que ya tienen que tener. ¿Qué me están preguntando por acá? ¿No? La audiencia, ¿qué pasa por acá? Sí. Silencio, por favor. Yo Navarro, a ver, ¿hay novedades? Siempre hay novedades. ¿Ya? A ver. Novedades. Siempre hay novedades por allá, por ese lado. Sí, me estaba conversando el Águila Ramírez sobre una importante novedad en el tema del básquet, que seguramente en su momento, cuando usted crea conveniente, también lo va a exponer. Ahora. Sí. A ver, pero en el tema de béisbol, estuvimos el fin de semana, el día del socio de Barcelona, estuvimos conversando con don Patricio García. Ahí practiqué un poco, me puse a batear un rato ahí. ¿Perdón? Me puse a batear un rato ahí. ¿A usted lo puso ahí? Sí, estaba ahí la red, el arte, todo, ahí me puse un rato ahí. ¿Y qué tal Luigi ahí bateando? La verdad que no lo vi, no me percaté. Chuso. No me percaté, pero en todo caso, solamente así usted me quiera turrear o me quiera decir que es mentira o de pronto que no es real. Yo jugué en Barcelona en categoría potrillos, y eso le cuento hace muchos años, ¿no? Potrillos es para explicar a los menores. Son la categoría, sí. 7 años, 8. Sí. Pero no sabía que usted jugó. Sí, jugué en Barcelona. ¿Sabes qué? Y voy a buscar la camiseta, el uniforme. Veo que el uniforme. ¿Lo conserva? Sí. Lo tengo. También me enteré de un amigo suyo, que también estuvo en la radio, que fue presidente de Barcelona un tiempo. También me enteré que había jugado béisbol también. Esa ha sido la clave, ¿viste? Sí, sí. También. Poco presidente. A ver, es que... No, vale la pena acotar algo, ¿no? Antes, mucho antes, estamos hablando de casi una misma generación. Casi una misma generación. Habían pocos lugares de distracción. Y los jóvenes nos encaminábamos más a las prácticas de disciplinas deportivas. No habían celulares, no habían tablets, no habían iPad, no habían laptop, no habían nada de esas cuestiones. Entonces, generalmente se le inculcaba al muchacho, y hay algunos que por iniciativa propia. Jugaba bastante básquet, béisbol. Sí. Bueno, no sé si tanto tenis en esa época, pero... Y siempre lo voy a remarcar. Yo nací en el barrio del Seguro. ¿Ah? El barrio del Seguro habían dos caminos: el camino del deporte y el camino del vicio. Cualquiera podía tomar el camino que creía conveniente. Y nosotros nos encaminamos más por el camino deportivo. En esa época. Pero hablo bien el béisbol entonces. Hablo de los años 70. ¿Se fue bien o no? Más o menos. Ya. Más o menos. Eso que ya. Más o menos, porque siendo real, mi posición, yo fui un muchacho que de pronto tenía habilidades para otras disciplinas deportivas, entonces como no la dominaba mucho en el béisbol, me mandaban a catcher, y aguantar los lanzamientos del pitcher como que no era mucho lo que le gustaba. Entonces sí, tuve una temporada corta de categoría potrillos en Barcelona. Pero bueno, y hablando de lo que hay en Barcelona béisbol. Barcelona béisbol, a ver, siguen los cursos vacacionales que se están desarrollando en el Parque de la Kennedy. Uh-huh. Ahí ustedes pueden acercarse para las inscripciones. Y se viene un importante torneo a mediados de este año, un evento de carácter internacional que ya en su momento Patricio García lo va a exponer. Si no me equivoco, tendrán los muchachos que viajar, que desplazarse fuera del país porque son eventos de carácter internacional.
Estuvimos en ese diálogo con algunos de los jugadores de béisbol que acudieron el Día del Socio allá en el Club de la Cervecería Nacional. Conversábamos con ellos, vaya, de que es una pretemporada bastante exigente la que están, ¿sí?, la que están realizando los muchachos. Y nos realizaron una invitación ahí en la cobertura. ¿Cuántas arrancaron bien? Porque vienen ganando los torneos amistosos, ¿verdad? Sí. Sí, es una serie de torneos, una serie de partidos también de preparación, sí, que creo que ha arrancado con pie firme la temporada 2023. Pero independientemente de aquello, también ellos, los muchachos, tuvieron la oportunidad para invitar a los jóvenes, a los niños, a los que deseen practicar béisbol, invitarlos para que se inscriban en los vacacionales ahí en el Parque de la Kennedy. Los vacacionales son en la Kennedy, pero ya los torneos como torneos son en el Diamante de Miraflores, okay, para que haya una mayor ubicación de las personas, ¿no? Y no vayan a ir a Miraflores de pronto para inscribirse a los vacacionales. No, los vacacionales son en el Diamante de la Kennedy. Y esto creo que es saludable y satisfactorio porque se trata de buscar un nicho, como es la disciplina del béisbol, que de pronto puede haber estado un poquito descuidada, pero que ahora se la está fortaleciendo con esta fusión Barcelona-Oriente. Y bueno, y del béisbol nos vamos con el básquet, Ángel, porque según nos comentaba Jorge, ahí parece que va a haber un cambio en esta temporada. Sí, hay novedades en el tema de básquet, también ya iniciando lo que es la pretemporada para el equipo de básquet. Se han sumado cuatro refuerzos al equipo. Uno de ellos es Aníbal Malatay, otro es Myron Cuero, el otro también es David Aparicio y el último refuerzo es Joel Quiñones. Estos Joel Quiñones, ya, Aníbal Malatay y Myron Cuero vienen procedentes del equipo de Vinces, grandes jugadores. Aníbal Malatay ya estuvo en años anteriores también en Barcelona. Y también se suma David Aparicio, que viene del equipo de Piratas, también a sumar su granito de arena acá en el equipo de Enrique Ceballos. Otros también del equipo que van a ser o están siendo renovados es los jugadores Enrique Ceballos, también está Elías Medina y Yair Roldán, que son jugadores que participaron en la temporada pasada y que también llegaron a las finales del torneo. Y otro de los renovados de los refuerzos internacionales es Octavio Muñoz. Él acabó de renovar también una temporada más con Barcelona. Está en Colombia, parece. Ahora está en el tema de la selección de Colombia, okay, que van a jugar las eliminatorias para lo que es el Mundial. Entonces está ya él haciendo el tema de los partidos, de estos entrenamientos para lo que van a ser los partidos de la selección de Colombia. Y otro también dato importante, que era lo que hablábamos fuera de cámaras, es que normalmente la temporada pasada hacíamos base o hacíamos como local en lo que era el Coliseo Abel Jiménez, que estaba ubicado en Parque Samanes. Okay. Para este año, para esta temporada, están muy avanzadas las conversaciones para que el equipo de básquet haga localía en el Coliseo Voltaire Palaines Toro. Okay. Así que para todas también los hinchas y socios que preguntaban que por qué no hacemos sede acá, bueno, ahí está la gran noticia. Parece que está casi cerrado el tema de poder volver a hacer acá, y la verdad que es accesible, ¿no? Tiene más espacio, ¿no? Sí. Ahí hecho muy más centro, está espectacular con su escenario. Van a estar mucho más cómodos también, y tiene más abastecimiento, capacidad para que puedan ir muchas más personas a disfrutar del básquet. Está más cerca, señor Navarro. Está más cerca, ¿no? Más cerca de más cerca me quedaba el estadio Abel Jiménez. Pero independientemente de aquello, creo que como si estuvimos ahí, estuvimos conversando con usted en más de una oportunidad con el profesor Gigi Pescarolo, que también formaba parte, también iba presente a la... No, pero no está molesto. A los partidos de básquet. Con don Luigi, cuando transmitía, que me enviaba un mensaje desde la ciudad de Nueva York, me decía, usted es de los Boston, me decía de Luigi. De los Celtics. Sí, bueno. Yo le voy a los Boston. En todo caso, creo que... Hubo otras personas que no fueron y que ya los veo que ahora sí se treparon y quieren ir. Pero sabes que está bien. Pero está muy bien, porque el básquet es una disciplina que tiene muchas emociones. Así es que bienvenido sea. Y independientemente si es en el Abel Jiménez Parra o si es en el Voltaire Palaines Polo, creo que la categoría que trata de implementar el profesor Caballito Ceballos, con todo respeto, el profesor Enrique Ceballos, creo que es lo idóneo, ¿no? El buen espectáculo primero, y bajo un marco impresionante, un marco bastante simpático, ahora con el renovado Coliseo Voltaire Palaines Polo. No, está muy bueno, ¿no? Y bien, porque creo que fue una gran temporada el equipo de básquet el año anterior. Y bueno, estamos ahí
con esa Conce Espina, ¿no? Que se nos escapó el título en ese partido, en el séptimo pero partido. Pero ya va, tranquilo, ¿no? Ya va. Allá en Loja, pero bueno. Usted no estuvo, ah, no, pues todavía no llegaba a Barcelona, Luigi, en el 2009, cuando Barcelona... No, fue campeón. Sí, Barcelona fue campeón de básquet en esa, yo recuerdo tanto, en el mismo escenario, el Hotel Palme. Sí, ahí fue, Sí, no estaba su amiga, la Zambita, estaba jefe de prensa, sí. No estaba. Ya recordé. Bueno, entonces es la cábala. Ahora Barcelona vuelve a jugar allá básquet, así que vamos a ver qué tal le va este año. Y bueno, qué increíble ver el gran abanico de deportes que se despliegan también de este club. Así que muy bien también por Barcelona básquet. Vamos a ver qué pasa este año. Bueno, acá, amigos, recordar, ¿sí? Porque ya estamos llegando ya al final del programa, y esto también lo pueden encontrar en la aplicación, es... Romina, ¿ya tiene la nueva camiseta o no? Todavía no tengo la nueva. Es porque no iba a la BCC Store. La BCC Store, que están todos los productos oficiales. La BCC Store. Ahí están todos los productos oficiales de Barcelona. Aprovecho que estoy aquí. Y ustedes también pueden, desde la aplicación, ya pueden hacer también, sus compras. También. O por la talla, el color, todo. Todo. O si no, ir directamente al estadio, donde está en el lado este, al lado del departamento de socios, pueden adquirir toda la nueva equipación de Barcelona en la BCC Store. ¿Algo más? Ya me están haciendo corte. Dice Yana. A ver, antes de irnos, Marcel, ¿alguna otra novedad? Ya sabemos que la mayoría de las chicas están con la selección ecuatoriana, pero ¿cómo va su preparación para la nueva temporada? El equipo femenino. Bueno, se siguen preparando. Aparentemente el torneo arrancará en marzo. Hay que esperar la comunicación oficial. Tuvimos varias seleccionadas, entre ellas Madeleine Riera, que anotó, la capitana, hizo algunos goles en la serie de amistosos que hubo contra Bolivia. Así que digamos que la delantera, la 9, viene, la 11 en este caso, viene afilada. Así que creo que este equipo que ha armado Wendy Villón está muy bien. Mantuvo la base del año pasado, que llegó a semifinales, y sumó algunos refuerzos que van a potenciar mucho más este plantel. Reitero, el campeonato por ahora arrancaría en el mes de marzo, pero esperemos igual la comunicación oficial. El mes de marzo, femenino y formativas en todas sus categorías. Tuvimos convocados a la sub-17, estuvo John Acuño, está Schneider Cabezas, también Schneider de Mera, perdón, y Allen Obando. Fueron los convocados al último llamado de esta selección sub-17, que cada vez y cuando convocan, siempre jugadores de Barcelona. Siempre son llamados los chicos que están en nuestras categorías formativas. Los últimos que mencionó Marcel, se entrenan regularmente con el primer equipo. Estamos hablando de Acurio y de Allen Obando, que inclusive fueron presentados en Noche María. Sí. Lo veo con ganas de decir algo, señor Navarro. No, Allen Obando es delante suyo. Él nos interiorizó, ¿cómo le dicen? Sí. No, por respeto, porque es un joven que recién está iniciando, está arrancando, está dando sus pininos en el profesionalismo. Vamos a preguntarle bien, porque un apodo medio especial. Es medio raro. Yo sí. Está con usted, pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Marcel sabe. ¿Ah? ¿Cachocha? ¿Cachoncha o cachocho? Me dijo que así le decían a un familiar muy cercano a él. ¿Ya? Que también había practicado para ese fútbol y ahora se le traslada al... Que no se le... Ahora se lo heredan a Bando. No se le escapar de eso, al señor Navarro. Sí, y también le... Claro. Y también le pregunté a los muchachos por Energio Díaz. Yo lo conocí al padre como futbolista. Y Energio también está en sus primeros pasos como profesional. Me dijo, pero no recuerdo, Pou y algo así, no recuerdo. Pues no, el guapetón, sí. Como le decían al papá. También le dicen así. Ya. Algo más, Ángel, que veo con ganas, pues ya se da rumbo a Sogues, ¿no? Sí, ya terminamos acá y salimos directo para Sogues. A ver, recordarle al hincha de Sogues, ¿no? Que vamos a estar captando socios en calle Serrano y Emilio Abad, local de Aso Sport, y en calle Montevideo y Sucre, en el centro comercial Bartolomé Serrano. Ahí vamos a estar captando socios y también estaba leyendo los comentarios. La última, Luis, y repito, a ver. El torneo de básquet, la Liga Básquet Pro, inicia en el mes de mayo, así que ahí está la información. Y bueno, gracias por habernos acompañado el día de hoy en BCC Radio y en BCC TV. Nosotros nos despedimos, Romina. Sí, muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy estaremos muy pendientes a lo que va a pasar justamente en la ciudad de Azogues. El ídolo ya empieza la temporada, la primera etapa de Liga Pro 2023. Un abrazo. Algo. Ya tengo todo. Mi aplicación, así que voy a estar pilas pendientes. Para el televisor. Para el próximo programa. Allá también.
Nada, agradeciendo a la gente y que arranquemos con el pie derecho en la Liga Pro 2023 y gane Barcelona hoy en la noche. Vamos, ídolo. Perfecto, ya saben, descarguen su aplicación si quieren ser los primeros en saber cuál será el primer 11 del profesor Fabián Bustos. Será hasta el próximo día sábado. Un abrazo grande.